¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de Más Televisión en este lunes 28 de junio de 2021. 10 años llevaba sin convocarse el Consejo Regional de Formación Profesional, que este lunes volvió a convocarse en la ciudad de Puerto Llano y que fue presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Se lo contamos enseguida. Titulares y comenzamos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, inauguró este lunes el Consejo Regional de Formación Profesional en Puerto Llano. La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Capital, Mariana Boadella, informó de los acuerdos de la Junta de Gobierno local. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, confirmó que Castilla-La Mancha tiene actualmente una incidencia acumulada a 14 días de 56 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como decíamos en la cabecera, 10 años llevaba sin convocarse el Consejo Regional de Formación Profesional. Pues bien, este lunes se inauguró en la Casa de Baños de Puerto Llano ese Consejo Regional de Formación Profesional por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Un gobierno regional que quiere dar mucha importancia a este tipo de educación, a la formación profesional. La Casa de Baños de Puerto Llano fue el escenario de la inauguración del Consejo Regional de Formación Profesional, que llevaba sin convocarse 10 años. El acto estuvo presidido por Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que estuvo acompañado por las consejeras Patricia Franco y Rosana Rodríguez, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa Isabel Rodríguez. La consejera de Educación, Rosana Rodríguez, puso en valor el esfuerzo de la región por una formación profesional de calidad. Tiene una evolución ascendente. Yo diría que es una evolución imparable, que habla de la fortaleza de este tipo de enseñanzas en nuestra región. Ha llegado la hora en este momento de cuantificar y de evaluar el desarrollo y la consecución de los objetivos que nos marcamos en este plan de formación profesional. Este es el objetivo de este Consejo Regional de Formación Profesional que ahora inauguramos. Y desde el Gobierno Regional se ha apostado, como sabéis, fuertemente por la formación profesional, hasta el punto de que es percibida por la ciudadanía y más en concreto por los jóvenes, como una apuesta formativa estimulante y sumamente atrayente. Desde el primer momento supimos que la coordinación entre el tejido empresarial de nuestra región y el sistema educativo debían ir de la mano, y de ahí que las consejerías de Economía, Empresas y Empleo y la de Educación, Cultura y Deporte hayan trabajado y sigan trabajando en una misma línea de acción, entendiendo como complementarias tanto la formación profesional para el empleo como la formación profesional en los centros educativos de nuestra región. Patricia Franco enfocó su alocución en la buena acogida que tienen las empresas con los alumnos de formación profesional de nuestra región. En este Consejo de Formación Profesional, que no estuvo del todo vivo durante los años 2011 al 2015, y que durante este tiempo, desde que llegamos al Gobierno, nos hemos encargado de sentar las bases para poder ahora formalizar el mantener este Consejo de manera consolidada, recurrente, a pesar de que la Comisión Permanente ha venido haciendo ese trabajo. Y lo hemos hecho, como muy bien decía la consejera, con este tercer plan de formación profesional, que fue aprobado por el Consejo de Formación Profesional en el 2018. Más de 1.000 millones de euros de inversión en los ámbitos de educación, economía, formación profesional para el empleo, que se encuentran ejecutados en un muy buen grado. Al cierre del año 2020, ese tercer plan de formación profesional al que hacía alusión la consejera se encuentra ejecutado en un 128% del presupuesto. Esto quiere decir que ya hemos destinado, tengo por aquí la cifra para darla exacta, 742 millones de euros de los más de 1.000 millones, y que, por tanto, a pesar de la dificultad del año 2020, hemos sido capaces de cumplir con los compromisos que habíamos adquirido en materia de formación profesional, yendo de la mano tanto la formación profesional reglada como la formación profesional para el empleo. Para José Manuel Caballero, la apuesta por la formación profesional en nuestra provincia es un valor seguro para potenciar una tierra de igualdad. Hoy ya también, por ejemplo, desde la Diputación y en colaboración con los ayuntamientos, desarrollamos programas de formación profesional, de formación ocupacional, en nuestro caso dirigidos a las personas más vulnerables, ¿no? Y con un objetivo ambicioso de recualificar a quien no ha tenido
la oportunidad de hacerlo cuando a lo mejor le tocaba, cuando era a su edad para formarse, pero que ahora, en este momento especialmente de dificultades como consecuencia de la pandemia, decide dedicar una parte de su vida a intentar mejorar sus posibilidades de empleo. Lo cierto es que hay dificultades. Es verdad que las cosas en términos laborales, las repasábamos el otro día en un acto en Almadén, las cosas en términos laborales están mucho mejor de lo que podíamos imaginar después de atravesar una pandemia. Y desde luego están mucho mejor de cómo nos las encontramos los que aquí estamos en el 2015 cuando asumimos la responsabilidad de gobernar. Pero lo cierto es que sigue habiendo muchos hombres y muchas mujeres en nuestra provincia, muchos de ellos jóvenes, que quieren y pueden trabajar y que no tienen la oportunidad de hacerlo. Y en este sentido creo que todas las administraciones tenemos la obligación de actuar cada uno desde nuestras competencias. La alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, agradeció al Gobierno regional la apuesta por la ciudad industrial, que el presidente Emiliano García Page se preocupe por el futuro de esta ciudad. Decía que para mí es importante como alcaldesa, querido presidente, que hayáis decidido que este consejo, que retoma actividad e impulso en un momento especial también, se ha puesto de manifiesto, casi todo se ha dicho ya, con la puesta en marcha y ese anteproyecto de ley del Gobierno de España en relación a la formación profesional, porque cuando planificaba mi proyecto para la ciudad de Puerto Llano, cuando me presentaba como candidata a la alcaldía, tuve claro dónde iban a estar mis demandas en materia educativa, en este caso al Gobierno de Castilla-La Mancha, que pronto tendió su mano para sumarse a esas demandas que yo visualizaba como oportunidades de futuro para mi ciudad. Y quise que la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la ciudad de Puerto Llano en materia educativa estuviera en la FP. Así nos comprometimos el presidente y yo, y en base a ese compromiso pues está la celebración de este Consejo y muchas de las actuaciones que la Consejería de Educación está llevando a cabo en nuestra ciudad. Y por tanto, agradecerles no solamente la celebración, sino que continúan con ese empeño. Se han dado muchos datos. Yo estaba convencida de esa necesaria refuerzo de la formación profesional en la ciudad de Puerto Llano, fundamentalmente por lo que testo en el entorno económico y empresarial de la ciudad. En el clásico, en el de siempre, podríamos recurrir a la refinería, donde gran parte de los profesionales que allí terminan trabajando provienen de la formación profesional, o podría mirar a nuevos proyectos económicos que tengo sobre la mesa, y el delegado de empleo lo sabe porque recurro a él para ello. Me están demandando personal cualificado que en estos momentos no tienen y que tienen necesidad de formar. Por último, el presidente regional valoró la apuesta por la formación profesional, una educación que fue menospreciada con anterioridad. Además, García Page anunció la licitación del nuevo hospital de Puerto Llano para este mes de julio. La formación profesional hay que tomársela muy en serio. Probablemente yo tengo una viva imagen personal, de la opinión que tenían, porque mis padres, los pobres, digo los pobres en la medida en que a mí ni a mis otros cuatro hermanos nos influyeron, supongo que le ha pasado a muchísimas generaciones, a mucha gente en España, nunca nos influyeron en qué había que estudiar porque no alcanzaban a entenderlo. Afortunadamente creemos que la perspectiva va a ser la contraria, la de incluso ver cómo en Puerto Llano y en su conjunto se van a poder producir importantes reinversiones e inversiones que redunden en la consolidación del hecho industrial en Puerto Llano. Y de paso, en tanto que eso pasa en lo tradicional, aquí en Puerto Llano no dejan de pasar muchas cosas, en el ámbito educativo, en el ámbito hospitalario. En julio se va a licitar la obra del hospital, que lleva su tiempo, que es complicado, que seguramente además va a salir porque realmente nosotros creemos en la sanidad pública, porque quien no cree en la sanidad pública, evidentemente, como comprenderán, no tendría 6 hospitales en una provincia como Ciudad Real. Nuestra apuesta es una apuesta sincera. Mañana mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha va a hacer el encargo a las obras de 3 centros, concretamente, obviamente, el de Virgen de Gracia. Además es simbólico, señero, en Puerto Llano, Aguas Vivas en Albacete y también en San José de Cuenca. El martes pasado aprobamos una nueva creación y, como digo, lo vamos a ir haciendo de forma prudente, progresiva, como nos gustan hacer las cosas. En las próximas semanas vamos a aprobar ni más ni menos que 61 millones de euros en gasto extraordinario para la formación.
vinculado con empresarios, vinculado con sindicatos, que desde el primer momento siempre han estado muy planteados y muy ubicados y muy referenciados a la formación especializada de formación, a la multitud de personas y sectores y academias que tenemos hoy con muchos puestos de trabajo vinculadas a la formación. En esta región estamos 3 o 4 puntos por encima de la media, tanto en personas mayores como en más jóvenes. Teniendo una región compleja donde tenemos que vacunar en muchos sitios y atender a muchísima gente de otra manera. Esto en realidad va empezando a acompasarse. Este es el primer fin de semana, prácticamente en el último año, en el que no ha habido ni un solo fallecido. Es muy importante. Que espero que no haya intención ninguna de alquilar el simbolismo o las ideas a base de presupuesto público, porque evidentemente lo que va a un sitio deja de ir a otros. Y yo voy a pelear muy furibundamente como presidente de esta tierra, porque realmente no solo no haya privilegios ni sociales, ni personales, ni territoriales. Nos jugamos casi todo en esto, sinceramente, casi todo. Y esto es lo que me lleva, sinceramente, a que juguemos a una línea que aquí en Puerto Llano, querida Isabel, se entiende muy bien, que es la de la igualdad de oportunidades, un trabajo claramente por la solidaridad. Continuamos con la ciudad industrial porque en la mañana de este lunes la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, visitó el Centro Nacional del Hidrógeno. Y es que para Ciudadanos es muy importante apostar por la tecnología cuando se es buena en nuestra región. Es un punto, un centro de referencia de investigación, de apoyo a la ciencia también, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional. Desde Ciudadanos tenemos claro, tenemos absolutamente claro que invertir en I+D+I va a ser un elemento esencial para que esta región pueda crecer, un elemento fundamental de crecimiento de nuestra región, porque tenemos que ser ambiciosos, tenemos que apostar por la ciencia, tenemos que apostar por modelos más sostenibles, de desarrollo sostenible, por energías limpias. Pero para eso, como digo, hay que ser ambicioso y no hacer lo que siempre estamos haciendo y lo que siempre se hace. Y centros como este demuestran que podemos y que sin duda Castilla-La Mancha tiene un gran potencial que hay que demostrarlo, pero para eso no podemos ser conformistas, no nos podemos conformar con ser los últimos en el vagón de cola en materias como empleo, sanidad, educación. Lo que tenemos que hacer es apostar, pero decididamente, ser ambiciosos por este desarrollo en estos ámbitos que nos van a hacer crecer, crecer como región y estar donde nos merecemos estar. Nos vamos a Ciudad Real Capital porque en la mañana de este lunes hubo reunión de la Junta de Gobierno local de la capital de la provincia. Tras esa reunión compareció en rueda de prensa la nueva portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real Capital, Mariana Boadella, que además de referirse a esos acuerdos de la Junta de Gobierno local, se refirió a dos temas principales de este lunes en la capital de la provincia, como no, la celebración del Día del Orgullo en la capital de la provincia y también ese incendio forestal en el Parque Forestal de la Atalaya de la capital de la provincia, en la que el Ayuntamiento de Ciudad Real se personará como acusación particular al acusado o acusados de realizar ese incendio provocado. Bueno, hemos comprado 650 sillas para realizar más eventos al aire libre. Esta pandemia nos ha hecho ver que no estábamos utilizando muchos espacios al aire libre y son espacios que estamos aprovechando más que nunca y para poder realizar más eventos al aire libre. También se han adquirido varios vehículos para mantenimiento, 4 furgonetas y un camión. Y en materia de compras también vamos a adquirir nuevos contenedores semisoterrados para dar mejor servicio al servicio de medio ambiente. En cuanto a cultura, hoy se ha aprobado la realización del Festival de Música Antigua y Medieval de Alarcos, que el concejal del área de cultura presentará en su momento, ¿no? En el mes de julio, o sea, del 16 al 19 de julio de 2021. También es una buena noticia, pues bueno, esa realización de festivales. En cuanto a movilidad, se ha aprobado la modificación de horarios para las líneas 1A, 1B y la línea 2 durante los meses de julio y agosto.
Esta modificación viene para dar solución a unos retrasos que se producían en la línea 1A y 1B durante los meses de julio y agosto, en turno de mañanas, que estaban establecidos en 20 minutos y acumulaban retrasos. Para mejorar realmente la sostenibilidad ambiental y económica, ¿no?, de estas líneas de autobús, del transporte público, lo que se ha hecho es que se ha hecho una modificación para que en estas líneas 1A y 1B, en julio y agosto, durante la mañana, la periodicidad sea de 15 minutos y por la tarde de 20 minutos. Para ello, lo que se hace es compensar desde la línea 2, que actualmente tiene 5 autobuses, va a pasar a tener 4, y la frecuencia que tenía de 16 minutos va a pasar a ser de 20 minutos. Esta modificación tiene un coste relativamente bajo, vamos, son 900 euros al año, por tanto, queda totalmente justificada. Buen y feliz día del orgullo LGTBI. Tal y como aprobamos en la moción del pasado jueves, del pasado pleno, pues hoy luce una pancarta en el ayuntamiento representativa del colectivo LGTBI. Y también aprovecho porque hoy es un buen día para recordar que todos somos iguales, independientemente de nuestras creencias, de nuestra religión, incluso también, por supuesto, de nuestra orientación sexual. Se trasladaron 3 helicópteros, 2 brigadas helitransportadas, 3 autobombos, un retén terrestre, una patrulla con 2 dotaciones de los bomberos de la Diputación, incluso vino una máquina bulldozer que no tuvo que actuar, más la brigada de investigación. Este último punto es importante, se presentó ahí la BIF, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, porque hay indicios que este incendio fue provocado deliberadamente y, bueno, dado esta situación, el ayuntamiento nos estamos planteando de personarnos como acusación particular, si finalmente eso se corrobora que es así y hay una investigación, bueno, se va a llevar el tema al juzgado. Todavía no tenemos información de las hectáreas afectadas, no fueran muchos, serían unas 3-4 hectáreas afectadas. Por suerte, había trabajos forestales previos, sabéis que en la atalaya se hacen desbroces y eso ayudó a frenar el incendio. En información regional, el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, fue vacunado en su segunda dosis este pasado fin de semana. Tras esa vacuna, compareció ante los medios de comunicación y anunció que Castilla-La Mancha es la región de España con menor incidencia tanto a 7 días como a 14 días. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, destacó el gran ritmo de vacunación contra la COVID-19 que se está llevando a cabo en Castilla-La Mancha, con más de 1,7 millones de dosis administradas. Así lo señaló tras recibir la segunda dosis de su vacuna contra la COVID dentro del grupo de edad 60-69 años y después de que recibió la primera dosis el pasado 3 de abril. En Castilla-La Mancha hay actualmente una incidencia acumulada a 14 días de 56 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 95 casos por 100.000 habitantes. Respecto a la incidencia acumulada a 7 días, Castilla-La Mancha tiene 20 casos por 100.000 habitantes, la mejor de España, mientras que la media nacional es de 46 casos por 100.000 habitantes, según informó el consejero. Estamos en un momento bueno en Castilla-La Mancha, esperanzador, con respecto a la pandemia. Estamos en un momento en el que tenemos 56 casos por cada 100.000 habitantes en la incidencia a 14 días, lo que nos hace estar entre las comunidades que más bajo están, junto con Valencia, Extremadura y Galicia. Es un dato muy bueno, pero sobre todo nos esperanza mucho más saber que a 7 días somos la comunidad más baja de toda España, con 20 casos por cada 100.000 habitantes. Esto no es un ranking, esto no es que cuando estás así eres el mejor y cuando estás de otra manera eres el peor, no. Estas son las circunstancias, esto es culpa de la vacuna, esto es culpa del comportamiento y del compromiso de las personas que vivimos en Castilla-La Mancha. Es verdad que tenemos ahora una amenaza importante con estos casos que han aparecido tras la fiesta de Mallorca. Somos de las comunidades afectadas. Tenemos ya 85 personas que hemos evaluado, 11 positivos, todos en las provincias de Toledo y Guadalajara.
y esperamos que salgan algunos más por las relaciones que estamos teniendo tanto con las familias como con las agencias de viaje como la propia comunidad de Mallorca, de las Islas Baleares, perdón. Por lo tanto, esperamos algunos más y esperemos que no sean muchos para que eso no haga que el grado de propagación del virus, que al final tiene la culpa la movilidad y el propio virus, no sea mayor. En estos momentos son las cifras con las que contamos y no creemos, por eso que les he dicho de la inmunidad, de la incidencia acumulada a 7 días, que vaya a ser mayor. Tenemos que seguir expectantes ante la situación, que la mascarilla no la podemos quitar según la norma que acaba de ser publicada en aquellos momentos que nos lo podamos permitir, que es cuando estemos al aire libre, haya 1,5 metros de distancia y no sea un evento multitudinario en el que tener que estar de pie haya que signifique estar cerca y signifique poder propagarnos. En definitiva, yo creo que la sensatez, la prudencia, es lo que ha seguido el cumplimiento en Castilla-La Mancha a las personas que vivimos todo este tiempo la pandemia, y es lo que vamos a hacer con la mascarilla. Creo que es un acercamiento a la normalidad retirar la mascarilla al aire libre, lo que el decreto establece. Creo que es una vuelta a la sonrisa, y eso es importante, es que nos vamos a seguir viendo como hace unos meses, la cara al descubierto allí donde se pueda, en los espacios abiertos, y eso en sí mismo es una noticia muy importante. Eso significa tener más de 1.700.000 dosis puestas, 1.715.000 dosis. Solo de primeras tenemos 1.100.000. Mañana se cumplirán 6 meses, mañana domingo se cumplirán 6 meses desde que en Castilla-La Mancha se inició la vacunación para toda España. Se inició en Guadalajara, recordarán perfectamente la vacunación de aquel día con Araceli. Pues mañana hace 6 meses. Yo hubiese firmado estar hoy como estamos en aquel momento, con esta inmunidad, con esta dosis de vacunas y acercándonos este verano a ese 70% de inmunidad colectiva, de inmunidad de grupo o, como se llama más habitualmente, inmunidad de rebaño. Es importante que ahora estemos manejando estas cifras. Eso. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Llano, Félix Calle, fue entrevistado por Julián Camacho en el estudio de Onda Cero Puerto Llano. Este lunes 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBI+. El filial del Viñal Valí Valdepeñas casi asciende de categoría. Antes de proseguir con la información en los servicios informativos de Más Televisión, le mostramos y estrenamos la pregunta de la semana en Más Televisión. ¿Solicitaría usted la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales con la reducción del 20% de su sueldo? Respondan a los periodistas de Más Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos con la información en los servicios informativos de Más Televisión y nos vamos rápidamente al estudio de Onda Cero Puerto Llano, porque en la mañana de este lunes Julián Camacho entrevistó al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Llano, Félix Calle, para hablar del último pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Llano. Vamos a empezar, si te parece, por las cuentas del 2020 que fueron aprobadas y que ahora tienen que ir, lógicamente, al Tribunal de Cuentas. Sí, claro, ese es el procedimiento. Yo sí quiero aclarar que hubo los partidos políticos, concretamente Vox y PP, que además coincidían en las preguntas, pura coincidencia, ¿eh? Bueno, claro, planteaban... a nivel nacional están unidos, no sé a nivel bueno, local. No lo sé, yo ahí no me meto porque yo soy de Puerto Llano y me interesa más que el tema de Puerto Llano. Pero bueno, coincidían en las preguntas de los dos. Pero claro, eso no se llevaba al pleno. Al pleno que se llevaba era la aprobación definitiva de la cuenta. Entonces, claro, resulta que empiezan a meterse en esta cuenta, en la otra, que lo voy a explicar un poquito con más detalle, no venía a cuento, ya se le explicó desde otro grupo político, de que eso no procedía, era extemporáneo totalmente. Pero bueno, decidimos contestar porque no vaya a ser que los ciudadanos se quedan con la duda de que posiblemente es que no queríamos contestar a eso que planteaban ellos, aunque era extemporáneo. Y lógicamente se le contestó en el pleno. Y lógicamente se lo voy a contestar aquí ahora otra vez, de nuevo. Yo me he hecho aquí un poco cronológicamente lo que ellos van preguntando. Yo no distingo ya quién era de Vox y quién era del PP, porque ya digo que coincidían prácticamente las mismas preguntas, pero mira, decía, los ingresos previstos no son reales. Ya saben que este lunes, día 28 de junio, se conmemora el Día del Orgullo LGTBI+. En Imás Televisión y en Puerto Llano se realizan una serie de actividades durante esta semana y durante este mes para concienciar a la población de la igualdad
de géneros y de la igualdad de oportunidades. No se trata de que todas y todos seamos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Por quienes se mantuvieron firmes. Por quienes estaban cuando no estábamos. Pero estoy de vuelta. Por quienes levantaron nuestros derechos. El amor es amor y es tan grande que no cabe en un armario. El amor no tiene género, solo elige a quien te haga feliz. Es mejor que me odien por lo que soy, a que me amen por lo que pretenden que sea. Vivo sencillamente porque el amor tiene forma y colores, porque en silencio somos muchos y porque la vida cabe más que un solo reino y un solo discurso. Yo soy la manifestación de algo especial y así de especial es mi orgullo y lo que siento. En información deportiva, el filial del Viña Aldoví Valdepeñas estuvo a pocos segundos de conseguir el ascenso de categoría. Vemos la entrevista realizada por los compañeros de los servicios de comunicación, de los medios de comunicación del club, al entrenador del equipo filial, Antonio Robles, que es además amigo de la casa. Global Caja patrocina los deportes. Pues nos encontramos con Antonio Robles, con el entrenador del filial del Viña Aldoví Valdepeñas, concluyendo una bonita temporada, ilusionante temporada para el equipo filial, que ha cerrado con la victoria en la última jornada de esta fase de ascenso, 5-2 ante el Salesiano El Arcos. Hasta casi el final estuvo luchando por ese ascenso, pero al final, Antonio, el buen sabor de boca se queda en el equipo filial porque lo ha intentado hasta el final. Sí, ha sido una fase muy bonita, de mucho trabajo, y la verdad, pues bueno, no se ha conseguido, pero sí que es verdad que hemos conseguido otra cosa, que es ponernos en el mapa como filial también en esta categoría. La verdad que ha sido un año complicado por el tema del COVID, como todos sabemos, y pues nada, hay que pasar página de estas temporadas porque es que no hay ni conclusiones que sacar. Sobre todo una temporada que a lo mejor no empezó de la mejor manera, pero el equipo cogió una bonita racha, una grandísima racha que llegó, como quien diría, como un tiro a esa fase de ascenso, que a lo mejor muchos no lo colocaban dentro de los favoritismos del Viña Aldoví y Valdepeñas, pero ha demostrado que con esta plantilla y con estos jugadores puede luchar hasta el final, quieras que no. El Viña Aldoví y Valdepeñas al final no ha conseguido ese ascenso al perder los dos duelos directos con el Albacete, que es el equipo que ha ascendido.
Sí, bueno, a ver, hay que entender también que Albacete está intentable toda la temporada. Es una plantilla creo que hecha para lo que han conseguido. Nosotros la verdad que comenzamos un poco titubeantes, también es verdad que había habido cambios en la plantilla, al fin y al cabo pues también esta circunstancia de muchas veces perder jugadores por el tema del COVID, pues te hace también perder un poco el tiempo del trabajo, no llegas a tiempo a algunas cosas. Pero bueno, creo que hay que quedarse con el buen sabor de boca de haber conseguido pues estar aquí hasta el último momento luchando por ello. Y la verdad que pues enormemente orgulloso de los chavales que han estado totalmente a la altura. Y finaliza la temporada y finaliza un ciclo. Antonio Robles no va a continuar al frente del equipo filial del Viñal Valley. Comenzó dirigiendo el equipo juvenil, ascendiendo al equipo filial. Se acaba un ciclo, Antonio. No sé qué sensaciones se le queda a Antonio Robles desde que empezó hasta que termina esta etapa. Pues sensaciones muy buenas. O sea, las sensaciones son buenísimas. Yo tengo palabras de agradecimiento. Comencé aquí con el juvenil, como bien has dicho tú. Ascendí al filial, el año pasado pues la verdad que por el tema del COVID también nos quedamos parados, que también estábamos muy bien. Este año tampoco pues voy con buen sabor de boca, es algo de tener en cuenta de lo que el trabajo que se ha hecho durante estos años. O sea, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora a descansar, que como te he dicho la temporada es muy complicada y muy larga. Y bueno, pues en un futuro pues a mirar un nuevo proyecto y sobre todo pues con ilusión de seguir creciendo y aprendiendo esto. Sobre todo, como tú bien dices, creciendo. Has hecho un gran recorrido, como hemos comentado, de menos a más, ascendiendo al equipo filial. Y yo creo que las sensaciones de Antonio Robles quedan claras. Se va de Valdepeñas con esa ilusión de seguir creciendo en el ámbito personal de entrenador. Sí, sí, totalmente. O sea, lo acabas de describir tú bien. Yo llegué aquí con el tema de juvenil. Me acuerdo que el primer año también conseguimos ascender a División de Honor. El segundo año pues estuvimos un poco más flojitos porque hubo cambio de plantilla. Llegamos al tercera, reestructuramos la plantilla. Fue un año pues de transición y ya el año pasado pues ya demostramos que los chavales pues estaban a la altura para poder competir en esta tercera división. Y este año pues bueno, pues ahí hemos estado. Sensaciones muy buenas para seguir en un proyecto nuevo, en seguir entrenando y en seguir con ilusión y ilusionando, claro. Antonio Robles, por mi parte y por la parte del club, muchísimas gracias por tus palabras, siempre que has estado y has podido estar en los micrófonos atendiéndonos, y muchísima suerte en el futuro, y muchas gracias por todo lo que has dado por los colores del Viñalbal y Valdepeñas. Gracias a vosotros también por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Global Caja patrocina los deportes. Les ampliamos ahora la información y más televisión en nuestro formato de breves. El servicio de Infocan dio por extinguido a las 6:41 de este lunes el incendio declarado en la zona del Parque Forestal de la Atalaya de Ciudad Real. Según informó Infocan, el fuego fue detectado por un agente medioambiental a las 19:05 de este domingo y controlado a las 21:47. En las labores de extinción participaron 15 medios, 4 de ellos aéreos, y 67 personas. La Policía Local de Ciudad Real volvió a tramitar un gran número de actas de denuncia por infracción de las medidas contra el contagio, así como de la ordenanza contra el ruido y consumo de drogas. Además, según informó el cuerpo, prosiguen las denuncias a conductores que superan la tasa de alcohol permitida al iniciarse diligencias contra un conductor sorprendido en un control, que se suman a otros 4 investigados en los últimos días. Todos los sindicatos con representación en CaixaBank convocan para este martes una nueva jornada de huelga y concentraciones en 33 ciudades de toda España para expresar el rechazo unánime al proceso de reestructuración planteado por CaixaBank, que presentó un ERE para recortar 8.291 empleos, el 18,67% de la plantilla, y quiere cerrar el 27% de sus oficinas. En Ciudad Real serían 72 personas afectadas. Y vamos ahora con la que es la foto del día en Más Televisión en este lunes 28 de junio de 2021. Ahí lo ven, el incendio forestal de la Atalaya de este pasado domingo, que fue controlado y extinguido a primera hora de la mañana del lunes. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de IMAX Televisión, al correo que se tienen que dirigir es fotos@imaxtv.es.
Ya saben que de lunes a domingo tienen una cita a partir de las 22 horas con el mejor cine de la historia, sin cortes de publicidad en Cine y Más, en Y Más Televisión. Para este lunes 28 de junio, la película elegida es Con la muerte en los talones. Les recuerdo las citas en Y Más Televisión y Onda Cero por Tieno para este martes 29 de junio de 2021. A las 8 y 20 de la mañana, los servicios informativos de Más de Uno Puerto Llano. A las 12 y media, su programa Magazine. Y a las 7 y media de la tarde, los servicios informativos de Más Televisión para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Les dejamos con la predicción del tiempo. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.